Amigo de YouTube, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión voy a exponer sobre la norma internacional de contabilidad número 11 con contratos de construcción. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. Esta norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas. Un contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño. Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo o una cantidad fija por unidad de producto. Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos previamente en el contrato. Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo, tal como un puente, un edificio, un dique, un oleoducto, una carretera, un barco o un túnel. Un contrato de construcción puede asimismo referirse a la construcción de varios activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función. Para los propósitos de esta norma, el término contrato de construcción incluye los contratos de prestación de servicios que estén directamente relacionados con la construcción del activo, por ejemplo, los relativos a servicios de gestión del proyecto y arquitectos, y los contratos para la demolición o rehabilitación de activos y la restauración del entorno que puede seguir a la demolición de algunos activos. Agrupación y segmentación de los contratos de construcción. Los requisitos contables de esta norma se aplican generalmente por separado para cada contrato de construcción. Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse como un elemento separado. Cuando se han presentado propuestas económicas diferentes para cada activo. Cada activo ha estado sujeto a negociación separada y el constructor y el cliente han tenido la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relativa a cada uno de los activos. C. Pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. Un grupo de contratos con uno o más clientes debe ser tratado como un único contrato de construcción cuando A. El grupo de contratos se negocia como un único paquete. B. Los contratos están íntimamente relacionados que son efectivamente parte de un único proyecto con un margen de beneficios global. Y C. Los contratos se ejecutan simultáneamente o bien en una secuencia continua. Ingresos de actividades ordinarias del contrato. Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender A. El importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el contrato y B. Las modificaciones en el contrato contratado, en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos. En la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de actividades ordinarias y sean susceptibles de medición fiable. Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La medición de los ingresos de actividades ordinarias procedentes del contrato estará afecta por diversas incertidumbres que dependen del desenlace de hechos futuros. Las estimaciones necesitan a menudo ser revisadas a medida que tales hechos ocurren o se resuelven las incertidumbres. Por ejemplo, A. El contratista y el cliente pueden acordar modificaciones o reclamaciones que aumenten o disminuyan los ingresos de actividades ordinarias del contrato.
B, el importe de ingresos de actividades ordinarias acordado en un contrato de precio fijo pueden aumentar como resultado de las cláusulas de revisión de precios. C, la cuantía de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de un contrato puede disminuir a consecuencia de las penalizaciones por demoras causadas por el contratista en la terminación de la obra. Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Una modificación puede llevar a aumentar o disminuir los ingresos procedentes del contrato. Ejemplos de modificaciones son los cambios en la especificación o diseño del activo, así como los cambios en la duración del contrato. Una reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del cliente o de un tercero como reembolso de costos no incluidos en el precio del contrato. La reclamación puede, por ejemplo, surgir por causa de que el cliente haya causado demoras, errores en las especificaciones o el diseño, o bien por causa de disputas referentes al trabajo incluido en el contrato. La medición de las cantidades de ingresos de actividades ordinarias que surgen de las reclamaciones está sujeta a un alto nivel de incertidumbre y frecuentemente depende del resultado de las pertinentes negociaciones. Costos del contrato. Los costos del contrato deben comprender los costos que se relacionen directamente con el contrato específico. B. Los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general y pueden ser imputados al contrato específico. C. Cualquiera otros costos que se puedan cargar al cliente. Los costos que se relacionen directamente con cada contrato específico incluirán A. Costos de mano de obra en el lugar de la construcción. B. Costos de los materiales usados en la construcción. C. Depreciación de las propiedades, plantas y equipos usadas en la ejecución del contrato. D. Costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, plantas y equipos desde y hasta la localización de la obra. E. Costos de alquiler de las propiedades, plantas y equipo. F. Costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el contrato. G. Costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costos esperados de las garantías. H. Reclamaciones de terceros. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos del contrato. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de re realización de la actividad producida por el contrato al final del período sobre el que se informa. En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, siempre que se den las siguientes condiciones. Los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse con fiabilidad. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. C. Tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado de realización al final del período sobre el que se informa pueden ser medidos con fiabilidad. En el caso de un contrato de margen sobre el costo, el desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. A. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. B. Los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente reembolsables, pueden ser claramente identificados y medidos de forma fiable.
el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos con referencia al grado de realización del contrato es a menudo denominado método del porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos derivados del contrato se comparan con los costos del mismo incurridos en la consecución del grado de realización en que se encuentre, con lo que se revelará el importe de los ingresos de actividades ordinarias, de los gastos y de las ganancias que pueden ser atribuidas a la porción del contrato ya ejecutado. El contratista puede haber incurrido en costos que se relacionen con la actividad futura del contrato. Estos costos se registran como activos, siempre que sea probable que los mismos sean recuperables en el futuro. Estos costos representan cantidades debidas por el cliente y son a menudo clasificados como obra en curso bajo el contrato. Una entidad es generalmente capaz de hacer estimaciones fiables tras negociar un contrato en el que se establecen A. los derechos de disposición de cada una de las partes contratantes sobre el activo a construir, B. la contrapartida del intercambio, C. la forma y plazos de pago. Cuando se determina el grado de realización por referencia a los costos incurridos hasta la fecha, solo se incluyen los costos del contrato que reflejan el trabajo efectivamente ejecutado hasta dicho momento. Ejemplos de costos de contrato que se excluyen son los siguientes. A. Costos que se relacionen con la actividad futura derivada del contrato, tales como los costos de materiales que se hayan entregado en la obra o se hayan dejado en las proximidades para ser usados en la misma, que sin embargo no se han instalado, usado o aplicado todavía en la ejecución, salvo si tales materiales se han fabricado especialmente para el contrato. B. Pagos anticipados a los subcontratistas por causa de los trabajos que estos ejecutarán bajo el contrato correspondiente. Cuando el desenlace de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, A. los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos solo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato. B. Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del período en que se incurren. A menudo, durante los primeros estadios de ejecución de un contrato, no puede estimarse con suficiente fiabilidad el desenlace final del mismo. No obstante, puede ser probable que la entidad llegue a recuperar los costos incurridos en esta etapa. Por tanto, los ingresos de actividades ordinarias del contrato serán reconocidos solo en la proporción a los costos incurridos que se esperen recuperar. Cuando el desenlace final del contrato no se pueda estimar con fiabilidad, la entidad se abstendrá de reconocer ganancia alguna. No obstante, incluso cuando el desenlace final no pueda ser conocido con fiabilidad, puede ser probable que los costos tales del contrato vayan a exceder los ingresos de actividades ordinarias totales. En estos casos, cualquier exceso de los costos totales sobre los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato se llevará inmediatamente como un gasto. Los costos del contrato que no sean de probable recuperación se reconocerán como un gasto inmediatamente. Reconocimiento de las pérdidas esperadas. Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente como un gasto. La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de A. si los trabajos del contrato han comenzado o no. B. el grado de realización de la actividad del contrato. C. la cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos, siempre que aquellos y este no sean tratados como uno solo a efectos contables.
información a revelar. Una entidad revelará a el importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocidos como tales en el periodo. B. Los métodos utilizados para determinar la porción de ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocido como tal en el periodo. C. Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en curso. Una entidad revelará para cada uno de los contratos al final del periodo sobre el que se informa cada una de las siguientes informaciones. A. La cantidad acumulada de costos incurridos y de ganancias reconocidas. B. La cuantía de los anticipos recibidos. C. La cuantía de las retenciones en los pagos. La entidad debe informar en los estados financieros sobre A. Los activos que representen cantidades en términos brutos debidas por los clientes por causa de contratos de construcción. B. Los pasivos que representen cantidades en términos brutos debidas a los clientes por causa de estos mismos contratos. La cantidad bruta debida a los clientes por causa de los contratos es la diferencia entre A. Los costos incurridos más las ganancias reconocidas. B. La suma de las pérdidas reconocidas y las certificaciones realizadas. Eso es todo lo que quería exponer sobre la norma internacional de contabilidad 11, o la NIC 11, contratos de construcción. Hasta la vista, amigos. Si les gustó, pongan clic me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta la vista.